Muy buenas tardes a todos los que están en este momento viendo un nuevo episodio del Pork Magazine. Estamos aquí iniciando una conversación que espero que sea muy provechosa para todos ustedes y también ya a puertas de nuestro próximo Congreso Test Experience Congress, la quinta edición, pero la segunda en versión presencial, el cual este año estoy muy contento porque estamos logrando una gran cantidad de personas con una calidad sumamente importante, contentísimo también porque este año van muchos mexicanos, van muchos colombianos, argentinos, y a demostrar principalmente cómo se está desarrollando la porcicultura en cada uno de sus países. Va a ser una fiesta, va a ser un encuentro y que obviamente va a ir cada año surgiendo y congregando mucho más lo que es la porcicultura. Incluso ya podemos anunciar que el próximo año 15, 16 y 17 estaremos en Cali y poder conversar y reunirse juntas nuevamente para seguir con esta agenda de trabajo estratégica para el desarrollo de la porcicultura. Y sin más preámbulo, yo quisiera invitar a continuación a dos grandes amigos, amigos de la casa, personas que han estado fuertemente colaborando con 33 en los últimos años a través de la divulgación científica y también con gran aplicabilidad técnica en la porcicultura. Entonces yo quisiera invitar a continuación al señor Edgar Díaz, por favor. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias Muy por la bien. invitación. Gracias a ti, Edgar, por siempre estar ahí al pie del cañón, acompañándonos, divulgando y ya haciendo la segunda edición del capítulo que vamos a llamar a continuación, pero antes quisiera también llamar aquí al estudio, al señor Eduardo Fano. Hola Reinaldo, gracias por la invitación y como siempre un gusto estar aquí con ustedes. No es la primera vez, espero que no sea la última. No, no va a ser la última, mi amigo. De hecho, este año se me escapó y la verdad que la agenda y los tiempos no pudo poder tenerte en nuestro Test Experience, pero no es la última vez que se va a hacer y continuamente vamos a ir trabajando e invitando a diversos líderes empresariales. Y amigos, este tema que vamos a hablar un poco hoy va a ser ¿qué pasó en la Lehman Swan Conference? Yo los vi muy contentos haciendo fotografía, pensé que yo era el único que hacía ya las típicas fotos selfie, vi por ahí también a Eduardo haciendo selfie y eso me encanta porque la verdad que todas esas habilidades fundamentales de comunicación intrasectorial son muy importantes para poder congregar, hacer industria y generar espacios de unión y confianza. Así que, amigos, yo quisiera comenzar, obviamente, por quien una vez me invitó a poder hacer este tipo de actividad, que fue Edgar, que hace 2 años hicimos justamente esta misma actividad, pero esta vez quise invitar a Eduardo, porque también sabemos que tú, Eduardo, tienes un gran arraigo hacia lo que es Minnesota, hacia el trabajo que está haciendo allí. Y la verdad que quería preguntarte, Edgar, ¿qué te pareció este año la Lehman Swan Conference? Bueno, como siempre, la Lehman Conference es un gran evento, es una tradición, es algo que creo que todos los que nos dedicamos a salud porcina, producción porcina, lo tenemos marcado en nuestros calendarios. Y siempre es un evento que congrega mucha gente, permite la interacción, permite el networking y aparte del aprendizaje, siempre se presenta mucha información. Pero este año fue muy particular porque el Lehman cumplió 50 años. Fue el 50 aniversario de Lehman Conference. Wow. Y exacto, o sea, decir 50 años no es sencillo, la consistencia, siempre marcando innovación, siempre marcando buena información. Gran gente que inició este trabajo hace 50 años, no voy a mencionar nombres porque no acabo de mencionarlos, pero creo que hoy en día el grupo de la Universidad de Minnesota, Montse, César Corso, María, Peters, otros, o sea, insisto, no quiero puntualizar más, han tomado la estafeta y han llevado este congreso y esta reunión de veterinarios a un nivel muy, muy interesante. Pues sí, y me encanta el poder hacer esta entrevista porque nuevamente la divulgación científica siempre tiene que acaparar canales de información que justamente Test3 siempre ha hecho en sus últimos 25 años, que es justamente divulgar aquello que tiene un método científico, aquello que tiene ciencia, pero que también tenga una aplicabilidad. Y Eduardo, tú que siempre has estado siendo un maestro para muchos que aún nos sentimos jóvenes, pero bueno, yo ya me estoy acercando ya a una edad mayor,
pero muchos te consideramos un maestro que estuviste mucho tiempo también en Latinoamérica y que hoy día estás con un nuevo perfil, ¿no? ¿Nos puedes comentar cómo fue para ti también la Lehman Swan este año desde una nueva perspectiva? Mira, fue súper interesante, rayando la línea también de cuestiones emocionales, porque yo he estado ahí en esos 20, 24 años, igual por ahí un par de años me lo brinqué, y desde diferentes ángulos, desde Claro. como recién egresado, antes de estudiar mi doctorado, trabajando en el campo en México, recibí mi primera invitación para ir a Alemania, estoy hablando en el 2000. Wow. Y fue como, ¡pum! Todas las ideas que yo estaba viendo, venía de la maestría, estaba en el campo, tenía una olla express en mi cabeza y voy a Lehman y yo creo que esa fue la que detonó, porque de ahí viene mi conexión con Carlos Pijuan y esto 2 años después estaba estudiando doctorado con ellos. Sí. Entonces, lo visto desde el ángulo de recién egresado, veterinario joven. También en el ángulo de estudiante de doctorado de la universidad, que eres parte del evento y te ponen a hacer de todo, desde cargar speakers, bocinas, micrófonos, adecuadas luces, eres el edecán, mueves el micrófono, estás en las inspecciones, haces absolutamente de todo y obviamente participas en la planeación y lo más importante es que te dejan presentar tu información como estudiante y eso es eso. Yo creo que no Sí. tiene precio, yo tengo un agradecimiento muy fuerte a la universidad en ese sentido. Después pasaron los años y empecé a crecer en la industria, diferentes áreas y siempre pasando a Lehman y siempre recolectando lo más importante que es lo más nuevo de información y también las pláticas que puedas tener con la gente, cómo vas armando, tejiendo tu networking. El Lehman es sumamente importante y este año fue particular porque cumple los 50 años. Claro. Entonces estaban, se vistieron de manteles largos, fue muy bonito, pero no dejaron al lado la gran esencia, la esencia tan fuerte que tienen con relación a la selección de los temas que se trataron. Oye, Y oye, sabes, Eduardo, sí. mencionas la parte emocional y yo creo que a todos nos impactó la parte emocional y los 50 años y ver cómo lo acabas de mencionar, todos nosotros que asistíamos ahí como estudiantes de algún lugar o de otro, la gente ha ido creciendo y cómo también los que llevan ahora el liderazgo de Lehman Conference, Universidad de Minnesota. Eran gente muy estudiante o estudiantes que iniciaban hace 10, 20, 30 años. O sea, es la consistencia del evento y cómo el evento queda, pero la trascendencia de las generaciones y su impacto en el evento, ¿no? Y qué buen punto tocan, porque uno que se ha ido metiendo en lo que es la creación de espacios de colaboración, que son los eventos que estamos creando, me he dado cuenta de que en algunos eventos me ha tocado que queda como desafío para el siguiente la integración generacional, porque nuestra industria justamente se está envejeciendo. Vemos que hay una poca motivación y creo fundamental y me alegra mucho que este tipo de eventos sean motivadores para poder atraer a jóvenes, porque al final esto es como una población del punto de vista en la sanidad, ¿me entiendes? O sea, nuestra industria no se puede envejecer. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Se pudo mantener eso? ¿Vieron jóvenes? ¿Vieron futuro Eduardo Fano, futuro Edgar Díaz allí o no? Yo sí, en la sección de micoplasma a mí me gustó ver un par de personas de universidades que normalmente no están cañoneando con temas de micoplasma. Me tocó ver gente de North Carolina presentando datos. Yo estaba ahí con María Peters viendo la información. Es el primer estudio reportado como tal del efecto de la infección de micoplasma en las hembras de primer parto. O sea, cuando manejan mal la aclimatación, esa primeriza, segundo parto la pasan mal. No porque mi micoplasma tenga un efecto reproductivo, sino Claro. la hembra está tosiendo, no se siente bien y no va a desempeñar bien. Y eso ya Exacto. está publicadito, lo presentaron muy, muy bien. Gente joven, ya en la batería de micoplasma, gente joven, gente que igual me interesa platicar con ellos porque igual ellos ya no se enteraron mucho de cómo empezó todo eso hace 20 años ahí en Alemania, ahí en Minnesota. Y entonces para mí fue muy interesante ir a felicitar, a trabajar, a platicar con esta gente. Esas nuevas generaciones en micoplasma, las nuevas generaciones en PIRS muy fuerte,
Seguro tú viste lo mismo, Edgar. Sí, mucha gente joven participando activamente, ya presentando, y también, bueno, esto es 3-3 Latinoamérica, también con mucho gusto de ver mucha gente de Latinoamérica presentando un contingente muy fuerte, no solo de participantes, sino de ponentes de Brasil, de Argentina, de México, de Venezuela, o sea, muy, muy interesante la participación que tenemos. En este tipo de congresos y el impacto que tiene la población de Latinoamérica en la porcicultura de Estados Unidos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, mira, vamos a entrar ahora a la parte que yo creo que más le va a interesar a la gente, que es un poco cuáles fueron para ustedes los tres avances significativos o que obviamente trajo esta Lehmann para que podamos compartirlo. Entonces, quisiera comenzar contigo, Edgar, quizás con un primer avance, un primer tópico, algo que te gustaría añadir como algo clave para poder conversar. Sí, y fue casualmente, es casi la misma pregunta que me formulaste hace 2 años y voy a generar la misma respuesta. No, no porque sea un tema que solo estamos dando vueltas, sino representa la importancia que tiene este tema y es bioseguridad. Hubo mucha presencia de bioseguridad, de temas relacionados con su bioseguridad en el Congreso, cómo la aplicamos, cómo la medimos. ¿Cómo garantizamos que estamos realmente haciendo una buena seguridad? Y sobre todo este año el énfasis fue cómo hago la bioseguridad en el transporte. Uno, definiendo entonces que el transporte es muy importante para mantener los planteles, las regiones libres de enfermedades, controlando las enfermedades, cómo se tiene que hacer todo ese proceso de monitoreo, de definición, de estrategia de cómo vamos a manejar el transporte. Muy, muy importante. Y después también cómo nos vamos a enfocar a eliminar residuos, la basura que sale de la granja, la mortalidad que sale de la granja, cómo la quitamos, cómo nos deshacemos de ella, garantizando teniendo el mínimo impacto en el medio ambiente, pero sobre todo el no transmisión de enfermedades. Creo que bioseguridad fue un tema muy, muy importante para mí. Interesante. ¿Y tú tienes alguna acotación respecto a eso, Eduardo? Antes de preguntarte tu punto que quieras añadir. Básicamente yo tengo tres grandes rubros ahí que es ASF, African Swine Fever, bioseguridad en granjas, mucho enfoque muy to finish, como dice Edgar, me llamó la atención, lo cual es sumamente importante, el costo, las necesidades. El enfoque de bioseguridad ha sido mucho hacia pie y crías y el win to finish lo dejan un poco olvidado. Ahora se cañoneó bastante sobre eso, los factores de riesgo, etcétera. Está muy claro que hacer bioseguridad en pie y cría te paga tantos dólares. Ahora la gente está investigando cuánto te pagan en win to finish. Me gustó mucho. Qué bueno. Este sería mi segundo rubro. El tercer rubro, como siempre, y va a seguir siendo, es PIRS. Y ahora fue muy sólido porque hacen una charla donde te hablan del impacto, la estimación del nuevo, la nueva estimación del impacto de PIRS en la industria americana, y están hablando de 1.2 billones de dólares, donde el 68% del costo está asociado al win to finish, a lo que menos cuidamos en bioseguridad. Entonces, fue como que muy impactante, todo el mundo, yo creo que se quedó callado, quedó así como que silencio, silencio sepulcral en la sala. Pero después subió nuestro gran y querido profesor Scott D y habló la versión de, sí, nos está pegando, pero estamos haciendo esto, 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 y el impacto es tanto. Hablaba de la reducción, de cómo puedes minimizar significativamente el número de brotes, etcétera, si haces filtrado, si haces esto, si haces lo otro. Obviamente, dando fortaleza también a la bioseguridad en Win2Finish. Pero fue como que la plática, boom, la devastadora. Después viene la plática motivadora de que sí se puede, que necesitamos estar juntos en todo esto. Ese era uno de ¿Saben? los tres rubros que yo vi ahí. Saben que el tema de bioseguridad es un tema que también se está discutiendo bastante y ayer estuvimos con el gerente de producción de AgroSuper presentando en el Congreso de Porcicultura Científica en España cómo AgroSuper está enfocando también un concepto que se le llama bioseguridad 2.0, que es un nuevo concepto a través de todo lo que es los sensores y el control de acceso de las personas.
y que algún algoritmo, alguna plataforma digital nos vaya definiendo quién o no puede entrar a un sitio entre otro para poder minimizar los riesgos que existen, porque al final todos sabemos que las enfermedades se diseminan y muchas veces no solo ingresan por personas, ¿entiendes? Entonces, es interesante este concepto. De hecho, lo va a tocar Gonzalo Mena en nuestro congreso en Costa Rica y vamos a seguir justamente porque él comanda el panel de bioseguridad de este año que va a estar en el congreso. Edgar, ¿cuál sería otro punto que tú quisieras añadir? Yo voy a retomar algo que mencionó Eduardo. Sí. Eduardo hablaba de todo el impacto, y no el impacto, el énfasis que se le dio al control de enfermedades en el área de estética engorda, que es muy, muy importante, que siempre lo dejamos en un segundo plano. O sea, hablábamos de bioseguridad en las hembras, en la granja de hembras, cómo entrar en la granja de hembras, lo mencionó Eduardo, pero no en el destete, y menos en la engorda. Acordémonos que la mayor parte de nuestras poblaciones están en esas áreas precisamente de estética y engorda, y la circulación de patógenos se encuentran ahí. Hace algunos años, Eduardo y yo acuñamos y desarrollamos un concepto que era la cadena de infección, que hablaba precisamente de eso, ¿no? ¿Quién no Tienes que se hacerte acuerda cargo aquí? de las hembras, pero también tienes que hacerte cargo de los lechones. La mayor parte de la dispersión de los virus, bacterias, van a ocurrir en el destete y en la engorda, y van a regresar al acto reproductor. Entonces, ese fue un concepto muy interesante. Y otra cosa que me quedo, claro, súper importante, Eduardo hablaba de todas estas buenas noticias, todo esto, bueno, las cosas están no tan bien desde el punto de vista de sanidad, pero tenemos ya planes para control de PIRS. Y yo me voy un paso adelante. Hubo muchas charlas ya enfocadas a eliminar enfermedades. O sea, micoplasma, hay una determinación muy fuerte en Estados Unidos de micoplasma, ya no la vamos a controlar, la vamos a eliminar. Hubo una presentación formal, porque es un plan formal dentro del programa de mejora sanitaria para los Estados Unidos, que ya hay un compromiso de productores, veterinarios y el gobierno de eliminar diarrea epidémica en 5 años. Entonces, ya hay compromisos fuertes. Ya sabemos que tenemos que eliminar enfermedades para seguir siendo competitivos en los mercados en los que participamos, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy interesante también. Interesante. ¿No se tocó nunca el tema de los cerdos resistentes a PIRS o todavía no es tabú eso? Esta vez, a menos que se me haya pasado, Eduardo, el año pasado en WSB de este año se presentó. Este año no hubo mucha información de esa, lo cual es normal, ¿no? O sea, hay ciclos de información, y yo creo que los cerdos resistentes a PIRS va a ser una muy buena aportación también al mercado y a la producción. Sí. ¿Qué otro punto? Bioseguridad, PIRS, eliminación de enfermedades. ¿Qué otra cosa le gustaría añadir? Yo tengo una más, una par de charlas interesantes en costos de producción antes y después de eliminar enfermedades. Yo sé que sigo en el mismo rubro, pero es cómo medir ese impacto. Entonces ya hay nuevas formas de cómo ir midiéndolo y también cómo evolucionar esa parte. O sea, puede haber que no se tome solo como moda de que hay que eliminar porque hay que eliminar. No, este es el beneficio económico y este es este la forma en que tú vas a regresar y vas a pagar la inversión de eliminar un patógeno. Entonces, también los modelos económicos también están ahí, están presentados y están en las memorias, ¿no? Exactamente. Y yo sí quiero insistir, bueno, ahorita yo comentaba de eliminación de micoplasma, y no porque esté aquí, no porque sea mi amigo, pero uno de los grandes promotores de todo el proceso de eliminación de micoplasma es Eduardo, ¿no? Todo empieza con algunos planes pilotos, y hoy en día es una realidad. O sea, hoy en día hay planes y hay programas muy, muy formales en la Universidad de Minnesota, en la Universidad de Iowa, en los cuales estamos monitoreando cuántas granjas vamos metiendo como eliminadas en el stock total de Estados Unidos, y ese debe de ser nuestro enfoque en los siguientes años, ¿no? Entonces, eliminar enfermedades es muy importante. Hay otro rubro que va totalmente contrario a la eliminación de enfermedades, y es
Tenemos nuevos métodos de diagnóstico más agudos, tenemos mejores protocolos de monitoreo de enfermedades y claro, eso resulta que tenemos patógenos nuevos, ¿no? O sea, hubo una muy buena presentación de circovirus tipo 4, o sea, esto Wow. es realidad, o sea, estamos tratando de controlar el circovirus tipo 1, o sea, entre el A y el D, ya tenemos, digo, circovirus tipo 2, entre el A y el D. Estamos tratando de digerir que existe un circovirus 3 y ya tenemos Y el ahora circovirus, aparece el 4. ¿no? Entonces, a veces vamos muy rápido. También astrovirus tipo 4, o sea, ¿qué impacto tiene? ¿Cómo impacta? Son solo hallazgos que yo sé que no, y cómo los llevamos a la realidad. Y no dejamos de lado, hubo un par de presentaciones muy interesantes del virus de influenza H5 y el impacto que ha tenido en el ganado y los riesgos Ajá. que puede tener en la población porcina. Mira, sí, porque bueno, acá en Chile y bueno, varios otros países la influenza desató bastantes pérdidas productivas, incluso bloqueos comerciales en algunos casos. Hace pocos días Chile pudo celebrar la reapertura de mercados importantísimos para ellos en aves. Imagínense las complicaciones que ha generado la influenza. ¿Y cómo pudieron ver un poco también eso respecto a influenza en cuanto a cómo se están comportando las dinámicas de aparición de nuevas cepas? ¿Ya está controlado o sigue en incremento las probabilidades de cepas que sean cada vez más patogénicas o virulentas? ¿Tú tienes algún comentario, Eduardo? Digo, no, es que no quiero capar. Sí, hubo información, siempre se presenta muy buena información acerca de influenza, en particular, tanto Montse, Cersar y sus estudiantes tienen buenas áreas de trabajo en influenza, lo mismo que Iowa State. Y sí, tenemos una continua circulación de influenza en Estados Unidos, o sea, cada año, precisamente en esta época del año, desde Lehman Conference y hasta WSB, o sea, otoño, invierno, vamos a tener circulación muy fuerte de influenza y circulación muy fuerte de PIRS, ¿no? Claro. Entonces, se presentó información muy interesante tratando de hacer o simular correlaciones entre cómo circula primero influenza y eso permite entonces la circulación después de PIRS. Y aunque influenza es una enfermedad que en los hechos es más subclínica. Tú no ves el efecto de mortalidad o pérdida tan fuerte como lo tienes con PIRS. Es una enfermedad que se tiene que atender, ¿no? Es una enfermedad que se tiene que atender. Es una enfermedad que también tiene un componente muy importante, que es el humano, ¿sí? Porque el humano se puede infectar de los animales y puede, sobre todo, que es lo que se ha estado investigando, podemos nosotros como humanos infectar a los cerdos. Entonces, también una información muy interesante acerca de influenza. Qué bien, qué bien. Y amigos, bueno, Edgar, yo sé que nos vamos a ver muy pronto. Sé que estarás en un panel de sanidad. ¿Se puede hacer un spoiler un poco qué es lo que la audiencia que esté allí podrá discutir? Porque discutirás con otros profesionales, ¿no? Como José Angulo, etcétera. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue dinamizado? Mira, estamos muy, muy interesados en venir y discutir con el panel y con la gente que va a estar ahí presente, porque el panel está formado por cuatro expertos en sanidad distribuidos en toda América Latina. Y una de las cosas que encontramos, pues, haciendo toda la preparación para el trabajo es que aunque las enfermedades pueden variar y el impacto puede variar en región a región, tenemos los mismos problemas en todas las Américas. Claro. Entonces, creo que va a ser una buena conversación poner sobre la mesa cuál es el problema y cuáles serían las posibles sugerencias de cómo resolver este problema. Claro. Entendiendo, y yo creo que la industria porcina ha madurado muchísimo, los veterinarios, los productores, en el entendimiento que los problemas ya no se solucionan y nunca se han solucionado a través de un antibiótico o una vacuna, sino que Exacto. requieren un esfuerzo muy comprometido, ¿no? Por eso que quisimos también agregar a una persona que viene de la empresa de la nutrición, porque nutrición y salud muchas veces van de la mano, sobre todo hoy día con todos los estudios de investigación y que además están quitando los antibióticos en el alimento y todo eso.
la nutrición se vuelve algo clave también para el control de la salud. No sé qué opinas tú al respecto, Eduardo, ahora que estás en las producciones. No, tía, yo creo que todavía es un eslabón, no perdido, pero sí no muy profundizado en términos prácticos. ¿Qué hacer en términos de nutrición con respecto a manejo de situaciones clínicas? Y es algo que ha estado ahí en la mesa, pero yo creo que nunca se ha profundizado. Y si tú lo ves en aves, yo creo que tendríamos que aprender, bueno, otras cosas también tenemos que aprender de aves, pero la parte que cómo manejan la parte de nutrición con mucho enfoque al funcionamiento del sistema inmune. Claro. Y yo creo que en cerdos están muy enfocados en ese mega hipercrecimiento, conversión alimenticia, expresión, porcentaje de carne magra, etcétera. Pero no sé si realmente la nutrición está enfocado a ese sistema inmune que muchas veces queda un poco corto. Y justamente este año hemos convocado a una compañía que va a hablar de inmunonutrición en cerdos. Así que ahí te invito, Edgar, que aprecies esa conferencia porque es Sí, muy claro. interesante. Es una compañía con base científica que viene desde Brasil y que están fuertemente porque ellos vienen de las aves y están desarrollando el área de cerdos, principalmente porque detectaron lo que acaba de decir el señor Fano, que en los cerdos poca inmunonutrición se está aplicando y haciendo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. Y nada, mis amigos, no sé si en vuestros iPads o textos registrados hay algún punto que quieran revisar, que quieran dejar ya para la audiencia, alguna invitación para ya ir culminando, porque miren, justamente estamos ya terminando los 30 minutos que justamente lo deseaba esta reunión para ir dando ya finalización. El último tema que yo tendría es que se tocó, no hubo una presentación como tal, pero en todas las presentaciones se destacaba el valor del recurso humano para la aplicación de todo esto que estamos hablando, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo contigo y soy un ferviente promotor de la aplicación de la inteligencia artificial en nuestras granjas, pero también creo que nunca van a sustituir la mano de obra a los diferentes niveles. Entonces, Totalmente. cualquier cosa que sigamos haciendo para entrenar, para motivar el personal de la granja y el personal no solo de la granja, relacionado con la actividad, siempre tendrá un dividendo a favor de la actividad, ¿no? Sí, bueno, justo el precongreso este año va a resolver un poco el gran dolor que están sufriendo nuestras empresas, es el liderazgo y la gestión de personas. De hecho, en mi propia empresa está pasando que están llegando nuevas generaciones que no vienen por dinero, vienen por otras circunstancias, y nosotros, quienes estamos ejerciendo cargos de liderazgo, tenemos que ver y entender cómo funciona esa dinámica de valórica que vienen hoy los jóvenes para poder motivarlos, para poder retenerlos y que es fundamental para poder desarrollar todos nuestros procesos, porque imagínense que no tenemos una persona que haga el análisis y el monitoreo de forma correcta y lo deje botado en mitad del ensayo. O sea, ¿se imaginan? O sea, toda la investigación se va a hacer solo. Así que precongreso este año, centrado en personas, liderazgo. Traemos a personas y especialistas sumamente importantes, también a empresarios, que obviamente están haciendo cosas diferentes en sus empresas y nada, es crear justamente eso, ver por diversos aspectos estratégicos el desarrollo de esta industria. Así que, Eduardo, lamentablemente te lo vas a perder, pero no, el próximo año viene mejor. Dicen que el tercero es el mejor. Próximo Claro. año estamos en Cali. Perfecto. Muy bien. Sí. Y no es comercial, pero la verdad es, yo he vivido un par de eventos con 333 Latinoamérica, con Reinaldo, y la verdad es que es un enfoque totalmente diferente, más enfocado en el networking y en el aprendizaje entre todos, ¿no? La No, verdad y es que ahora verás el es muy bueno. Congreso, porque has estado en el encuentro empresarial, que claro, es un poquito más pequeñito, pero ahora verás una magnitud. Verás y sentirás la vibra de lo que es nuestra industria, porque verás diversos aspectos que son de la industria. Hoy recibí la gran noticia que van personas dueñas de empresas mexicanas, vas a estar allí justamente conversando con muchos de ellos, y la verdad que
vienen también de Argentina, Colombia, Perú, y en fin. La idea es eso, es crear y contribuir para crear espacios de colaboración, de networking, porque Latinoamérica es el futuro, mis amigos. Ya Así es el presente. Así ya que. es el presente, sí, así es. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Edgar. No, gracias a ti. Gracias Gracias. por siempre. Gracias por siempre estar ahí a la orden. ¿Ok? Y qué gusto compartir otra vez contigo, Eduardo. Igualmente, Edgar, te mando un abrazo. A ti Hasta también. pronto. Hasta luego. Cuídense Bye bye. mucho. Bye. Bye.